En la fábrica de pilas de Costa Rica se fabrican dos modelos, popularmente conocidos como AA y tipo D. El AA es la batería que utilizamos en carros de control remoto, muchas veces en controles para televisión. Y la pila D es la que utilizamos básicamente en el pasado en los focos, la pila grande que llamábamos. Empezamos con un proceso que es un poquito húmedo, que es la mezcla que va a ir dentro del envase de zinc, y empezamos desde ahí todos los controles de pesos, medidas, etcétera, etcétera, en las líneas, y ahí empezamos toda la automatización de las líneas. Como antes te comentaba, podemos hacer una producción de 5 millones de pilas al mes de la tipo AA con solamente 3 personas en nuestras líneas de producción. Gracias a la automatización que nosotros tenemos y a las tecnologías japonesas que hemos implementado acá. Es una tecnología que desde casa matriz hemos venido desarrollando. Hay varios desarrollos que se han hecho en Costa Rica, luego vamos a poder puntualizar un poquito más en ellos, pero básicamente el operario lo único que va a tener que hacer por un tema de responsabilidad de Panasonic, que es la seguridad total del operario, es presionar los botones. No tiene que ensamblar nada manualmente, sino simplemente presionar botones. Ese tipo de tecnología, ¿qué nos ha permitido? Bueno, ser una de las empresas que menos accidentes laborales tiene y tener mucha productividad en nuestras líneas, así como mucha calidad. Uno de los principios básicos nuestros es que entre menos manipulación de producto tengamos, mayor nivel de calidad vamos a tener. ¿Y cuál fue el gran reto de Costa Rica? Utilizar esa misma máquina para un modelo en específico, pero lo convertimos para poder utilizar 57 modelos. Entonces, eso fue un diseño totalmente tico, donde automatizamos totalmente la máquina y ahora hoy podemos empacar 57 modelos cuando antes solamente se podía uno. Muchas veces hasta mal llamadas son baterías, ¿verdad? Cuando no son baterías, son pilas. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Uno, primero vea los consumos. Si son consumos muy altos en su equipo electrónico, pues utilice una pila alcalina. Si son consumos bajos, como el control remoto de su televisor, utilice una pila sin carbón. ¿Cómo te das cuenta de esto? ¿Cada cuánto se cambia la pila del control remoto? Cada 6, 8 meses. Entonces, eso es un consumo muy bajo. Utilice una pila sin carbón. ¿Cada cuánto le cambias la batería al flash de la cámara? Cada semana, 2 semanas, utilice pila alcalina. Esas son mis recomendaciones. Yo no podría decirte en específico cuáles aparatos utilizar, pero sí concientizarte de que, de acuerdo a los consumos que hagas, así podrías utilizar una pila.